Bueno, tenemos el audio, señores. Buenas noches. Desde Santiago, from Santiago to the world. Estamos aquí, Super H y Mega Recontra Feliz, agradeciéndole a Papa Dios un día más de vida, un día más donde nos permite ganarnos el sustento. Y en este caso yo me estoy ganando un dineral, cristal. Me estoy ganando unos chelitos extras que no estaban, gracias a mi hermano El Coco. ¿Y cómo está usted, Cristal? Yo estoy feliz, feliz. Y más de estar en su compañía y de conectar con toda la gente bonita que está en casita. La gente que noche tras noche es fiel a este programa, que lo hacemos con toda la entrega, con todo el amor. Y hoy, un día especial donde conmemoramos un año más de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Que yo creo que 8 de marzo es todos los días. No solamente podemos celebrar el Día de la Mujer un día al año. Así que ustedes sean bienvenidos y vamos a disfrutar de este programazo. Hoy que, ay Dios mío, qué jueves tan maravilloso, noche, Jesús. Noche, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Jesús Masita Gil o Masa? O filete me puedes decir. Ah, bueno, señores, arrancó. Buenas noches, buena bienvenidos. Noche, buena noche, sean todos. Buenas noches, buenas noches. Todos los televisores del país se convierten en uno solo. Aquí está, en el aire, el programa más variado, el programa más completo que tiene la República Dominicana. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Nueva York. Aquí está, en el aire. Buenas noches. Un programa sin desperdicios. Usted que está en su casa no puede tocar este control remoto, porque esta noche tenemos definitivamente uno de los mejores programas que se ha producido, en Buena Noche. Así que quédese con nosotros, porque esto apenas comienza, estas dos horas de Buena Noche. Porque, como decía al inicio, estamos conmemorando un año más de las, lo que se celebra, porque la gente lo celebra, pero es una conmemoración, del Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, recordarse eso. Vamos a meternos en la cabeza que 8 de marzo es todos los días. Okay. Todos los días es día. Es así. Debe de ser. Así es. Miren, muchachos, un aplauso para la banda. Según veo el tema que nos tiene producción, le agradecemos a los muchachos, así exactamente, que hagan un silencito porque es muy serio. Sí, es muy tema serio, muy... Coco Junior, okay. Lo que nos tiene producción. ¿Será verdad que la mujer es el enemigo número uno de la mujer? Dios. ¿Y por qué que tienen Dios que mirarnos así? Miraron a las dos. Exacto. Nessa, ¿pero qué te pasa? Y esa mirada mira que brincó. Mira que hasta más y yo hicimos para atrás. Sí, sí. No. Automáticamente hicieron el limpio. Ahora sí, hay cosas por las que surge este tema. Okay. Por ejemplo, hay muchas mujeres que cuando van a salir se visten para competir con otras mujeres. Ok, el contexto de este tema es... ¿mujer contra mujer o enemiga propia de ella?
Yo creo que mujer contra mujer. Mujer. No, mujer contra mujer más que todo. Es muy diferente. Sí. No, muy diferente. Entonces, la mujer se viste para la mujer, no para el hombre. Sí. Casi siempre. Sale en busca de la mirada de la mujer. Sí. La mujer busca que la prójima, o sea, que la otra mujer la vea ella bien. Sí, sí. Por eso entonces es el materialismo que vivimos. Por eso la mujer ahora, estas redes sociales están llenas de lujos, de yates, no, mi carros, amor, que, champán, es que, de todas esas cosas. Es que tú sabes que en las redes sociales todos somos felices y todos somos millonarios. Ay, rico. Dios, oh, es como rico todo. No, eso es así. En las redes sociales, en las redes sociales todos somos bendecidas. Yo no, por ejemplo. Y afortunadas. Bendecidas y afortunadas. Okay. Por ejemplo, usted se ha tirado una foto, un selfie con unos jeans mochados en su casa. Claro, y en la cocina. No, y el rolo, mira, y el rolo, ¿verdad yo que sí? Sí. Ay, no, sí, aquí me la pusieron un día. Yo y yo sí. Estaba en la secadora y rolo. Tú sí. Ok, pero vamos al meollo, como dicen ahí en mi campo en Matanza. Bien. Usted, sinceramente y realmente, vamos a sincerarnos, que a mí me gusta mucho la honestidad. Nelfa, y usted... Cristal. ¿Cómo fue? Cristal. Cristal, había Cristal. Cristal. ¿Usted se ha vestido alguna vez para, en buen dominicano, vainearle a una mujer? No, no. ¿Verdad, verdad, acento? ¿Vainearle a una mujer? Para echarle vaina a una mujer. No, no, yo no vivo de eso. ¿Pero en algún momento de tu vida? No, no, yo no vivo de eso. ¿En vos? Yo vivo para complacerme yo. Ok, vamos a ver. Y mi pareja, obviamente. Ok. O sea, si en dado caso, tú sales a la calle. Exacto. Te encuentras, ¿verdad? Tienes la mala suerte de encontrarte con una mujer que anda con el mismo vestido que tú. Es incómodo. Mira, eso es duro. Mira, por ejemplo, yo salgo a en la una calle. Fiesta, esas son una de las cosas más duras que le puede pasar a una mujer. No, porque que yo no entiendo. Por ejemplo, yo salgo a la calle, ¿verdad? Quizás con una pinta bacana, me topo con masa. ¿Por qué tú te pones con esa actitud? A mí me gusta. Ay, amor, es que yo estoy, es que imagino. Es que la sabrosura, sabroso, sabrosura no creo. No, tú sabes. Entonces yo me topo con masa en la calle, ¿verdad? Andamos quizás con la misma pinta. Y él y yo, dime, ¿a qué hora vamos a tocar? ¿Qué es lo que pago? No, fue, no fue, yo la brindo y tú la pagas. Ya lo sabes, bien. Bueno, en el caso de las mujeres no, no es igual. Yo entiendo que es quizás por la misma naturaleza de nosotras las mujeres. ¿Pero cuál es esa naturaleza? Descríbamela ahora que usted toque ese tema. Sí. Bueno, es que mira, déjame decirte que... queda igual la misma ropa. ¿Le queda igual? No, a todo el mundo le queda igual la misma ropa. ¿Y si ropa a ella le queda mejor que a ti? ¿Qué tú haces? No. Porque es igual que la esposa de uno. Exacto. Todo va bien hasta que la novia está más buena que ella. Ahí, ahí viene el problema. Ese es el problema. Dime, dime, niña. Eso me dicen, me dicen, me dicen. Dime, niña, te llenaste de odio. No creo. Normalmente ustedes tienden a buscarse mujeres peores que uno. ¿Tú? Casi siempre. Mira, casi siempre. Sentí un veneno directo hacia mi persona. Es que eso es normal, señor, eso en los hombres. O sea, los hombres que tienen su pareja tienden a buscarse la otra. Ok, antes de la llamada. Más fea y más chopa que uno. Si ella es más bonita, está mejor, más joven. Ustedes dicen que es lo que es fea y es tal cosa. Sí. Pero muchas veces tiene menos aquí. ¿Y quién está buscando una cabeza llena de cosas? Y en las situaciones, y en las situaciones difíciles. ¿Tú te imaginas cómo yo dije? Salí ayer con esa jeva. Tiene unas neuronas curviadas. Dios. No, hombre.